Saludos a todos los que se unen a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar. Ojalá pudieran ver lo que yo he visto esta tarde. La atmósfera prepartido ha sido maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas. Nos han dicho que seguramente el estadio esté lleno y no lo pongo en duda después de escuchar el nivel de decibelios. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte, que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta al asiento. Una imagen para quedarse embelesado, sin duda, uno de los estadios más impresionantes de esta parte del mundo. Por si acaban de volver, no se han perdido casi nada. Avanza con decisión. Ha estado impresionante en esa internada. Y de acabar en gol estaríamos hablando del jugador del siglo. Se ha quedado sin espacio. Parece que sale de esa. ¡Qué forma de irse! ¡Oportunidad de remate! Y aparece para despejarla. Carlos Castro. Gerard Valentín. Manda un pase en largo. Abre el juego a las bandas. Un gran esfuerzo. La cuelga al punto de penalti. Busca una buena jugada. Están protagonizando una lucha encarnizada por el balón. Los atacantes tenían varias opciones, pero él se ha ocupado de anularlas todas. Examina las opciones. Consigue salir. A ver qué es eso. ¡Menudo disparo! ¡Por poco! ¡Solo unos milímetros! Fíjate el disparo tan ajustado que ha estado rozando el palo, pero bueno. La pone. Reguilón. Los dos combinados han salido a por todas desde el principio, con ocasiones claras para ambos. ¡Adonde sayonara, baby! ¡Fernando! Jesús Navas. Pueden tener una buena ocasión. No se complica. ¡Balón arriba! Joan Jordán. Desde ahí pueden llegar arriba. Supera la defensa por alto. Trata de ponerla en profundidad. Digno esfuerzo, encomiable, pero no se podía hacer mucho más con ese balón. Estamos viendo cómo ambos laterales se incorporan al ataque. ¿Y cuál es la justificación táctica? Bueno, es una treta realmente, para mantener a los jugadores de banda del rival a raya. Yo creo que es lo que pretenden. Cuanto más les obliguen a encerrarse en su... ¡Lo intenta! ¡Los han pillado desprevenidos! La manda lejos y no se complica. ¡Fernando! Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión. Desde ahí es el sitio para poner un centro. Recuperan la pelota. Aparece para alejar el peligro. Fernando. Jesús Navas. Busca una buena jugada. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Juega hacia la banda. Eso parece falta. Sí, sí, la ha pitado. Al final, la falta de concentración y de comunicación ha provocado que hayan tenido que recurrir a esa falta. No pueden dar tantas facilidades al rival. Si no, es que vamos a seguir viendo acciones como esta.
puede probar el lanzamiento directo. Es la primera jugada balón parado del partido. ¡El lanzamiento! ¡Vaya gol! ¡Un disparo incontestable! ¡Un gol sensacional! ¡Madre mía, qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! ¡Ha sido espectacular, eh! Y estrenan el marcador de este encuentro. Era imposible detener ese disparo. Puso la pelota justo donde podía causar problemas y ahí está su recompensa. Se ponen por delante. Balón largo, intenta superar la línea de centro. Prefiere jugar en largo. Lucas Ocampos. La ha dirigido de maravilla. Joan Jordán. ¡Qué buen control! Ahora o nunca. Busca el disparo. Para desesperación de su rival, el balón ha entrado. ¡Gol! Con este gol recuperan la ventaja en la eliminatoria. Poco que añadir a ese tremendo pase filtrado, ¿eh? Ha dejado a toda la defensa buscando la pelota. ¿Y qué me dices de la definición? Solo podía acabar de una forma. Ya lleva 2 goles en esta competición. Esto es justo lo que estábamos esperando. Está claro que es el equipo más en forma y seguro que no tiene pensado bajar el ritmo ahora. Carlos Castro. Eleva el balón con gran clase. Fernando. Joan Jordán. Busca una buena jugada. Reguilón. Jesús Navas. Esta es muy clara. La recibe. Está en el área. Un nuevo envío. Buena salida. Gerard Valentín quiere jugarla rápido hacia adelante. La pelota salió y es saque lateral. Parece que sale de esa. Llega la ocasión. Ha malogrado una gran ocasión. Bueno, solo espero que no le afecten las ocasiones falladas. Con sus cualidades, seguro que se desquita. El Lugo la recupera y vuelve a la carga. Canella. Una lección de juego combinativo. La mete al área. Le pega duro. Quiere armar el disparo. Lucas Ocampos. Fernando. Vanega. Está examinando las opciones. Tienen la oportunidad de contraatacar. Ahí va un balón en largo. Tiene espacio para tirar a puerta. Vaya, con lo que podía haber cambiado la cosa. Hay que entrar decidido al corte cuando te superan el número, justo como ha hecho él. Perfecto. No puedes dudar ni un instante, ni un instante. La verdad es que lo hizo bien. Le ahorró un disgusto a los suyos. Consigue salir. ¡Sí! Pareció falta. Y el árbitro la señala. Bueno, no sabía que sus acciones le iban a acabar pasando
cuidado. Se pone en una situación complicada. Puede verse perjudicado si va por ese camino. Ronnie López. Se coloca junto al balón. Va a buscar el envío al área. ¿Buscará rematador o se la jugará? ¡Se le va buscando el remate! ¡Gran disparo, pero sin suerte! Madre mía, qué clara ocasión, la verdad. El disparo era bueno, yo creo, pero bueno, al final apareció el palo. La recupera enseguida. Joan Jordan. Reguilón. Fernando. Ronnie López. ¡Ahí va el pase! El mensaje está claro. Aquí no pasa nadie. Final del primer tiempo. Los jugadores marchan ya hacia los vestuarios. Vamos a ver qué son capaces de ofrecernos en la segunda mitad. ¿Cómo has visto los primeros 45 minutos? Va a tener que pensar en cómo afrontar la segunda mitad, ¿eh? Si ir a buscar más goles o conformarse y defender la renta de dos tantos que han conseguido. Pero sea como sea, tendrán que apostar por ello al 100%. La ventaja en el marcador es de 2-0. Se da paso a los siguientes 45 minutos. Busca una buena jugada. Fernando. Jesús Navas. Recibe el balón en una buena posición. Debe colgar el balón al área. La pone dentro del área. Oportunidad de gol. Podría haber entrado. Me parece que pecó de ambicioso, pero es verdad que no salió demasiado lejos el disparo. Joan Jordan. Daniel Carrizo. La manda arriba. Un balón en largo, pero me da que se le ha torcido la mira. Fernando. Busca la jugada por el medio. Jesús Navas. Balón para arriba. Llega la ocasión. Pega fuerte hacia adelante. Llega y se la lleva de calle. Estaba muy bien posicionado y cortó ese balón. Fernando. Busca una buena jugada. Busca el desmarque con un pase largo. La pelota encuentra bien a su destinatario. ¡Allá salta Cabecea! Buen centro, pero no tan buena definición. El Lugo ha mostrado sus carencias en la banda. Y además, los centrales tampoco han estado nada bien. Se han librado de una buena, parece. En la jugada se ha balón parado. Ojo que es sin duda el hombre a marcar. No perdona una. Patadón y sayonara, baby. La juega hacia la derecha. El árbitro asistente ha señalado fuera de juego.
La pone desde lejos. Vuelven a recuperarla. Puede tener ocasión si llega al centro. Examina las opciones. ¡Qué buena combinación! Siendo como es un jugador que aborrece reconocer la derrota, estoy seguro de que en algún momento va a hacer méritos para redimirse. Joan Jordán. Fernando. Bueno, con la ventaja en el marcador puede ser un buen momento para replegarse, cerrar filas y esperar ya simplemente el pitido final. Pueden tener una buena ocasión. ¡Va por el gol! ¿Será esta la última oportunidad de salvar el encuentro? Quiere subir el ritmo. Ronnie López, que va por la senda del hat-trick. Y sigue, sigue corriendo hacia la puerta. La cuelga hacia la... ¡Prueba el disparo! ¡Un poco desviado! Después de ver esta jugada, yo espero, desde luego, sinceramente lo espero, que disponga de más oportunidades porque merecía gol. El partido se va a reanudar tras el cambio. Decide mandarla hacia adelante. Corner, la defensa estuvo muy bien. Parece que tenemos un nuevo cambio. Oliver Torres va a salir con la misión de proporcionar balones a los jugadores de arriba, seguro. Vamos a ver bastante movimiento. ¡Y tira gol! Interviene. Ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto. El cancerbero detiene la pelota. Reguilón. Balón para Nolito. ¡Nolito! Parece que sale de esa. La pone desde atrás. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Daniel Carrizo. ¡Balón arriba! Fernando. Jesús Navas. La controla y tiene espacio. Y la cuelga. La defensa consigue despejar. Esperemos que no se acuerden de esa jugada más adelante. La cuelga rápido. A ver qué se saca de la manga. Abre el campo. Nada es como darse de cabeza contra un muro. Reguilón. ¡Balón arriba! Ahora hay una cosa clara, la defensa está mucho mejor organizada ya, Reguilón. ¡Oliver Torres! ¡La ha dirigido de maravilla! Joan Jordán. Recibe el balón en una buena posición. Y ha tirado a puerta. Tiene muchas opciones. A ver a qué jugador envía la pelota.
siguen buscando otro gol que sentencia el partido. ¡Oh, se han puesto a su rival! Ahí está, para recuperarla. Busca entrar por el medio. Busca una buena jugada. Busca el hueco por arriba. Jesús Navas. Pase en profundidad a Munir. Fernando. Esta ventaja parece que puede resultar decisiva a estas alturas del encuentro. Tienen que darse prisa en subir la pelota porque el reloj no perdona. Reguilón. Pase en profundidad a Nolito. Está mirando la portería. ¿Se va a atrever? Vaya, lo han pillado en fuera de juego. Vaya, espero que esto les espabile un poquito, porque más vale que se apliquen el cuento, porque si no es que volverán a sufrir de la misma forma, seguro. Y una nueva sustitución poco después de la anterior. Bueno, al ritmo que llevaba es que no podía más, ¿eh? Hubiera tenido que terminar el partido sentado en el césped. Le quedaba ya muy poquita gasolina, así que cambio lógico. El portero la manda lejos. Oliver Torres. Luke de Jong. El pase es prometedor. ¡Prueba el disparo! ¡El balón suelto y va! Está claro que hay una falta de ritmo alarmante en cuanto al nivel de pases, ¿eh? Despeja como puede. Y aquí está, el pitido final. Esta gente está convenciendo a propios y a extraños. Cada día crecen más, cada victoria les da la confianza necesaria. ¿Cómo has visto el duelo, Maldini? Una actuación impecable sobre el terreno de juego. Han sido muy superiores en todos los aspectos. También era de esperar un partido de estas características, ¿no? En el que un gran equipo se enfrenta a otro, pues mucho más modesto, la verdad. Concluye por hoy nuestra retransmisión. Solo me queda agradecer a Julio Maldonado Maldini su análisis y sus comentarios. Gracias por todo, Carlos Martínez.